Pues seguimos hoy escuchando este Evangelio que podríamos titular, y así lo dicen muchos estudiosos, como la oración sacerdotal de Jesucristo. Hoy de nuevo escuchamos este primer versículo del capítulo 17, levantando los ojos al cielo y saltamos al versículo 11. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Cuando en el Antiguo Testamento Moisés recibe una orden de Dios y le dice a Aarón, así tú y tus hijos bendeciréis al pueblo de Dios. Esta oración se reconoce como el modo de invocar el nombre sobre el pueblo. Cuando Jesucristo dice, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, está resumiendo esta bendición sacerdotal del Antiguo Testamento, que dice, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda la paz. El Señor te guarde, te bendiga y te guarde. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda la paz. El Señor te muestre su rostro y te proteja. Así bendecirás a los hijos de Israel. Pues esta oración está condensada en Cristo, que es el sumo sacerdote, que reza por ti y que al Padre le dice, guárdalos ahora en tu nombre. Y esta oración tiene un, un punto central, ver el rostro de Dios. La bendición de Dios es ver su rostro. Y quien ve el rostro de Dios experimenta la unidad con Dios y con los hermanos. Cuando en el Antiguo Testamento los hermanos ven el rostro de Dios, de Cristo, prefigurado en José, cuando los hermanos que han vendido a José, en hambruna, bajan a Egipto y después de una segunda... Bajada a Egipto, reconocen el rostro de su hermano José. Este hermano José va a ser principio de unidad de todas las tribus, porque ha sido elegido y constituido entre sus hermanos. El amor de Dios a las doce tribus estaba en el rostro de José, que había sido vendido por sus hermanos, olvidado, envidiado y que reaparece como ministro. Aparece resucitado de esa kenosis que ha vivido de ese estar en los calabozos y ser exaltado a la derecha del faraón. Y los hermanos reconocen su rostro. Son hermanos de aquel que tiene el poder. Y esta unidad viene cuando tú realmente reconoces que Cristo te hace hermano del otro, que te da el reconocer tu propia identidad. La unidad de los hombres no viene de las ideas de los hombres, no nace de los hombres. Hitler dijo: un solo pueblo, una sola raza, ¿eh? un solo pueblo, un solo Führer. Cuando el hombre crea, quiere crear la unidad por la ideología, lo que introduce es absolutamente la división. Nosotros, en la vida familiar, experimentamos que no puedes hacerte uno con el otro. Seréis uno, Padre, que sean uno. ¿Cómo es posible participar de esta unidad del Padre y del Hijo? De este Hijo que es uno con el Padre, que estaba en Dios y era Dios, y que era el, el engendrado siempre por el Padre, amado eternamente por el Padre. Porque el Padre se conoce en el Hijo, y el Hijo procede del Padre como el pensar del entendimiento y el Espíritu Santo procede del Padre del Hijo, como el querer procede del que piensa y del pensamiento. Pues este misterio de amor, esta comunión, se nos regala a nosotros en Jesucristo. Y quien ve el rostro de Cristo resucitado, tiene un principio de comunión con el otro. Con el otro tal y como es, porque la Trinidad es una unidad en la diferencia. Tu marido no es como tú quieres, sino como es y tus hijos, y tu jefe, y se puede ser uno con el otro que es diferente, ¿cuál es la unidad de una orquesta? La unidad de la diferencia. No hay 70 violines, o no hay 70 contrabajos, sino que hay un montón de instrumentos, mezclados con las voces si hace falta. Y hay un Dios que gobierna toda esta orquesta de la historia. Y uno metido en la historia recibe esta bendición de ver el rostro de Jesucristo. Y en Jesucristo tú puedes ser uno con el otro. Dice eh, San Juan de la Cruz que el Espíritu Santo es el que nos hace eh, hacernos uno con Dios y semejante a Dios, a Cristo, por el amor. Somos transformados en Cristo. Y dice en, en tres cosas. Tenemos que ser transformados en la memoria. En el entendimiento y en la voluntad. En la memoria por la esperanza, en el entendimiento por la fe y en la voluntad por la caridad. Nosotros, en nuestra memoria, estamos separados de Dios. Porque lo que hemos guardado en la memoria, ¿qué es la memoria? La memoria es lo que nos permite, una persona que tiene Alzheimer, como no tiene memoria, no comprende el presente ni se proyecta al futuro. Pero el que tiene memoria tiene capacidad de comprender el presente y proyectarse al futuro. Por eso la memoria nos hace eh, esperar algo del mañana. Pero nuestra memoria tiene que ser purificada porque está herida. Si tú eres un chico que has estado siete años con una chica y te ha fallado, como tienes esta memoria, esta experiencia, tú no puedes lanzarte a una nueva relación y te bloqueas y no ves el amor de Dios. Como tú tienes la memoria de cómo tu hermano te hizo no sé qué de pequeñito y luego lo otro y luego lo otro, tú te lanzas con rencor al futuro y con distancia. Tenemos memoria eh, de cosas que no venían de Dios y que hemos esperado de la vida. Cleopatra dice que cuando era una niña en Alejandría miraba la tumba de Alejandro Magno y quiso tener más poder que Alejandro Magno. Quería unir el imperio de Egipto con el imperio romano. Nuestras esperanzas tienen que ser purificadas. Y Cristo, ¿qué es lo que espera? Que se cumplan las profecías. ¿Cómo mira al futuro Cristo? Mirando a la memoria de la Escritura. ¿Cómo mira José al futuro? Estando en el calabozo, a los sueños que ha tenido. ¿Cómo miras tú al futuro? ¿Qué esperas del futuro? Que siempre te dice el demonio que es horrible que todo va a ir a peor. Si tú miras las promesas de Dios en el pasado, los memoriales que tienes, y tienes purificada tu memoria, tú no miras con miedo al futuro, lo miras con esperanza, porque sabes que Dios estuvo y estará, y va a cumplir lo que te promete. Por eso el Espíritu Santo tiene que ir purificando nuestra memoria. Hay gente que no puede hablar de su infancia, que no puede tocar ciertas partes de su vida, porque su memoria está herida. Y por eso la, la esperanza cristiana nos hace ver que tenemos que esperar ¿no? el reino de Dios. En nuestra inteligencia, en lo que nosotros queremos conocer, tenemos que ser purificados, porque muchas veces nuestro querer conocer se ha volcado sobre las cosas de este mundo y quiere saber mucho de recetas, y quiere saber muchísimo de coches, y quiere saber muchísimo de no sé qué. Y entonces el Señor y el Espíritu Santo te va llevando a conocer a Cristo y la voluntad de Dios en la historia. Y entonces te vas haciendo uno con Dios. Jesucristo dice, mi alimento es hacer la voluntad de Dios, pero para eso hay que conocer a Dios. Y la voluntad igual querer tantas cosas. Teresita de Lisier, su padre le quería llevar a Tierra Santa y dice, yo no quiero, padre, ya otra tierra que la del Carmelo. Y su padre quería, mira, luego te metes en el convento, pero vamos a hacer un viajecito a Tierra Santa y dice, no quiero perder más tiempo. Quiero entrar en el Carmelo porque te vas uniendo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos años de nuestra vida hemos querido hacer tantos planes, conocer tantos países, que está genial? Pero el Espíritu Santo nos va llevando a purificar, querer lo que Dios quiere, conocer lo que Dios conoce y esperar lo que Dios espera. Para nosotros ser uno con Dios y uno con los hermanos. Hay un, un chico que van a beatificar de Italia, un tal Carlo. Que él, pues era un joven, murió con 15 años y le gustaba la PlayStation y quería jugar mucho a la PlayStation, pero le dijo a su madre: "Yo veo que esto no es el querer de Dios, tantas horas perdidas. Así que me pongo un tope, una hora al día". Le gustaba muchísimo hablar y hablaba por los codos y le paraban los profesores y dice: "Bueno, esto no es el querer de Dios. Tengo que empezar a querer lo que Dios quiere y a lo mejor hablar menos". Y era un chico que en el comer también se dio cuenta y dice, tengo que querer comer como Dios quiere que coma, disfrutar de las cosas sin que me separen de Dios. Pues hoy esta oración dice, guárdalos en tu nombre, si vemos el rostro de Cristo y esperamos con Él, conocemos con Él y queremos con Él, seremos uno, como nosotros, o sea, como el Padre y el, y el Hijo son uno, nosotros somos uno. Y esto lo podemos experimentar, por eso decía San Pablo, se meterán lobos, se meterán siempre moralismos. Para San Pablo los lobos eran los legalistas, que el cristianismo parece que es una cosa que tienes que hacer tú. Estamos esperando el Espíritu Santo. Tú no puedes ser uno con el otro, tú no puedes ser uno con Cristo. ¿Quién te irá purificando en tu memoria, en tu entendimiento y en tu voluntad? Pues es Jesucristo. El Espíritu Santo de Jesucristo te va poco a poco, como a este niño Carlos haciendo querer y conocer lo que Él quiere. A Él, por ejemplo, le hizo conocer los milagros eucarísticos y dedicó tres años a conocer y a estudiar los milagros eucarísticos y a hacer todo un vídeo y una presentación de los milagros eucarísticos ¿eh? para evangelizar. Porque todos nosotros somos enviados al mundo, yo os envío también al mundo, Ser, siendo testigos, siendo con Jesucristo uno. Y quien es uno con Jesucristo va creando unidad en su trabajo, va creando unidad en el, eh, porque puede morir, porque ha visto el rostro de Cristo. Por eso esto es una promesa y en Pentecostés el Señor quiere que le pidamos este espíritu que nos haga verdaderamente uno con Dios y uno con el otro, porque tú no puedes, que no se nos metan lobos, tú no tienes que pedir nada más que este espíritu, que es un espíritu de comunión y que viene ahora en, la, en esta Eucaristía. En, en esta Eucaristía nos unimos eh, en Cristo y nos unimos como cuerpo de Cristo y por eso eh, la indiferencia da paso al amor. Pues que esta palabra nos ayude a esperar la fiesta de Pentecostés.